en casi un promedio de un 23%, lo que hace que sea altísimo la tasa de interés. Y los otros dos préstamos son peores todavía. De acuerdo con la investigación, alrededor del 70% de todas las transacciones de comestibles se realizan a través de tarjetas de crédito o débito. Los métodos de pago a crédito conllevan riesgos, dicen expertos. La situación es de que si ya no pudiste pagar este mes el saldo completo, nuevamente vas a necesitar la tarjeta y entonces la carga financiera se hace todavía más pesada. Tal es el caso de Juan, quien realiza pagos mínimos mensuales a su tarjeta de crédito. Ah, porque a veces no alcanza lo que uno gana, ¿verdad? Eso es lo que pasa, que tengo que pagar así porque como hay que cubrir otros gastos, ¿no? La investigación también arrojó que mientras el 33% de los adultos que utilizaron la tarjeta de crédito pagó los cargos en su totalidad, el 20% pagó menos del saldo total y el 7% no realizó los pagos mínimos. Quienes solían comprar ahora y pagar después, el 37% no realizó los pagos de esos préstamos. Para evitar un mayor endeudamiento, los expertos recomiendan comprar en efectivo para limitar el gasto a una cantidad exacta y comprar exclusivamente lo necesario. Erika Flores, Noticias.